La verdad que mucha, mucha expectativa. Nosotros, bueno, ya nos estamos preparando para el evento de ese día, ya Sí. sea con la televisación, que va a estar el canal. Bueno, ya está hablada la escribana. Bueno, hay mucha gente preguntando si quedan Claro. bingos. Y ¿Y eso, quedan o no? quedan bingos para vender, Bien. porque bueno, por ahí se está comunicando la gente por ese tema. Y sí, quedan bingos para vender, que todavía los tienen las subcomisiones, Perfecto. la gente de Comisión Central, gente de acá de Crespo, como Gladys Villagra, Chono Román, y bueno, y después otras instituciones que nos han acompañado fuera de Crespo, como el Club Cañadita en Seguí, el Club Roma en General Ramírez, y bueno, el Club San Rafael, de una localidad vecina. Bueno, lo sigue vendiendo gente en Lucas González, en Oro Verde. Así que sí. Bueno, la fecha estaba ya desde el momento uno, que es el 19 de noviembre a las 20 horas. La verdad que es una fiesta. Nosotros, bueno, ya vamos por nuestro tercer bingo. Y los dos primeros bingos, el momento del sorteo, la verdad que es muy interesante, es muy Claro, lindo. sí. La gente va con mucha expectativa y Claro. eso moviliza bastante. Y bueno, si bien este año tenemos un pequeño cambio que es de presencialidad optativa, es decir, la persona que justo ese día, por algún Claro. inconveniente o porque vive lejos, no se puede acercar al club a jugarlo, el bingo se va a jugar igual y bueno, y si se llena el cartón, digamos, y la persona no está, bueno, ahí se detiene el juego y accede al premio el dueño de ese bingo, ¿no? La idea es que, bueno, uno siempre va aprendiendo en la medida en que va realizando o Claro. desarrollando las acciones. Y bueno, nosotros por ahí veíamos que había mucha gente que al momento de comprarlo, al no tener la certeza si podía estar o no presente, bueno, no lo compraba. Claro, Y claro. bueno, y la verdad que como lo vende tantas las subcomisiones, digamos, cada integrante de subcomisión vende bingos, y bueno, ahora no, nos enteramos que por ahí lo vende, se han vendido muchos bingos fuera de la provincia Claro, o en la claro. costa del Uruguay. Que bueno, de hecho nosotros estamos cobrando el bingo también por transferencia bancaria, Claro, entonces claro, claro. de alguna manera se busca de Se va agilizar adaptando, ¿no es estas cierto? cuestiones. La verdad que no nos fue bastante bien teniendo en cuenta el contexto del Claro, año, ¿no? Y bueno, pero también como nos han estado preguntando y por ahí mandan mensajes o incluso correos electrónicos, decir que sí, Claro. hacerlo público, que todavía quedan bingos y se pueden comprar los bingos hasta 2 o 3 días antes Perfecto, del perfecto. sorteo. El club cumplió años en el mes de agosto Sí. y bueno, y en ese contexto, digamos, hicimos un poco un recuento de la gente vinculada al club y hay casi 800 chicos practicando todas las semanas, pasando por todas las instalaciones del club, ya sea la cancha de básquet, gimnasia, el sector de la pileta. Y también con más de 40 profesores, técnicos, preparadores físicos. Es mucha la gente que está vinculada, digamos, al club desde lo deportivo y también mucha gente que trabaja. Así que la verdad que, bueno, la ganancia de este bingo se vuelca a lo que es la infraestructura que necesita para contener a toda esta gente que está yendo al club.